En el país, 12 millones de mexicanos son los que se dedican a la elaboración de artesanías. Cada 19 de marzo se celebra el Día Mundial del Artesano, conmemoración que está dedicada a aquellos mexicanos que al interior de sus talleres dan rienda suelta a su creatividad y con sus manos conciben bellas obras de arte que expresan la cultura y las tradiciones. Así es, nosotros nos dedicamos a este tipo de artesanías hace 5 años que surgió esa idea de tener nuestro propio taller. Entonces es así como desde ese tiempo. Así es, pues cada una de las piezas que nosotros le elaboramos, pues requieren, yo creo que más que nada surge del pensamiento de decir, hoy se me ocurre hacer esta pieza de tal forma, y pues es así como empieza surge más que nada la idea de hacer las piezas que pues nosotros tenemos en este taller. Artesanías hechas de palma, madera, cerámica y barro son solo algunas de las que se encuentran en el estado de Puebla. En Izúcar de Matamoros, municipio asentado en la Mixteca poblana, los artesanos hacen uso de una amplia gama de colores que plasman en barro, dando vida a figuras míticas y que forman parte de las tradiciones mexicanas. Nosotros nos dedicamos a hacer toda una variedad de artesanías de barro policromado, ya que en Izúcar, pues ahora sí que es una tradición, una cultura que desde hace mucho tiempo pues se ha venido realizando de diferentes formas, y pues más que nada ahora sí que poniendo y colocando infinidad de colores en cada una de nuestras piezas. Así es, nosotros hacemos todo el proceso de elaboración de las artesanías, desde moldear la pieza, pues lleva el proceso de secarse, de ahí viene lo que es quemar la pieza, y bueno, entra en todo un proceso, ¿no? Hasta quedar totalmente pintada. Cabe mencionar que la mayoría de las artesanías son vendidas en tiendas, mercados, exposiciones, por internet o de forma personal. La comercialización, pues más que nada, nosotros tratamos de dar a conocer nuestro producto visitando a la persona, ya sea, una tienda, de persona a persona, por una página de Facebook. Los artesanos son una parte fundamental en el país, son guardianes de las tradiciones y también son parte importante de la economía del país.